Cuando algunos pensaban que la radio estaba limitada, que la frecuencia modulada tenía un límite, la propia radio marcó el camino. Exa 95.5 FM, Exa Querétaro, se moviliza en la web, a la red mundial, a las redes sociales y esperamos que a tu corazón. Exa FM presenta el podcast, el videoblog, ambas cosas. Gracias también por tu ciberpreferencia. Exa FM. Y sin embargo, se mueve. Hello everyone. Everyone there. Oye, estoy muy contenta porque hoy vamos a hacer nuestro primer podcast. Dímelo a mí, yo estoy más feliz y más por el tema que tenemos. Y te digo una cosa. Dímelo ahora. Lo más padre es que lo vas a escuchar y lo vas a poder ver. Estamos en todo. ¡Oli! Yo soy Loreta Amaya. Y yo soy Gerardo Nofre. Qué bonito nos salió. Y hoy vamos a hablar, Gera, de un tema que es súper delicado. Es fuerte. Es fuerte. Y vamos a platicar de los osos previos a un recostón. O antes de que te toque acá el palito, ¿eh? Por eso el previo. No, tienes toda la razón del mundo. Ay, voy a cambiar de persona para mi podcast. Me estoy remontando al martes erótico. De Nancy Bailón. Que dijo, ¿cómo me prende cada que pone esas fotos? Y luego pone unas imágenes bien cachorras. Y luego imagínate yo solito en mi cuarto a las 2 de la mañana. No me quiero imaginar. Con esas imágenes, ya no puedo. Y una cosa te lleva a la otra. No, ¿para qué quieres? Era monófra. Está diciendo cosas sumamente fuertes. Así yo es. Lo único que voy a decir es que sí pasan muchos osos previo a que pues estés ahí con tu pareja. Así lo es, y no solo con tu pareja, porque puedes estar en la fiesta, en la peda, agarrando acá agarrando la peda, básicamente. Siento súper raro decir groserías. Yo también hasta me privo. Se fijan cómo me estoy frenando, pero no importa, tú aquí expláyate, amiga. Sí, yo aquí estoy libre como el viento, peligroso como el mar. Así lo es, y que estás en la fiesta y dices, pues mira, pues por qué no, ¿va? Pues podría pasar, y nunca estás pensando que te puede tocar y tú no vas preparado. Yo te voy a decir una cosa y lo voy a declarar honestamente. Hora, perro. A mí sí me han pasado muchísimos osos. ¿A poco? ¿No? Previos y durante. Acuérdate que habíamos quedado que no nos íbamos a ventanear. ¿Qué lo íbamos a hacer? Pero no me ha pasado a mí. Me han contado a mí. Ay, me espantaste horrible. Yo dije, no. Te estaba queriendo agarrar en curva para ver si estabas concentrado. No, estoy en todo. No, yo en serio, estaba una amiga. Y me dijo, Lorda, te lo juro que estábamos en una fiesta y estaba platicando súper a gusto. Empezamos con los caballitos de tequila acá, pum, pum, arriba, arriba, todo. Y de repente, cuando menos lo pensé, ya estábamos en un motel, que porque Luxor se pone bien. Dicen por ahí, ¿verdad? Dicen. Que es de los mejores. ¡Qué golazo! Ojalá que Luxor tenga oportunidad de pagarme un poco de dinero, porque la segunda vez que la mencioné. Oye, espérate, y que de repente ya estaban así en el motel, acá, súper padre, y que se había dado cuenta que no traía las piernas depiladas, el sope depilado y la JJ menos. Y el uyuyuy, bien pelambre. Imagínate con nomás. Con el pelambre todo lo que daba. Y me dijo, Loreta, te lo juro que al principio no lo pensé. Ya como que me empezó a entrar el, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? Y que el hombre lleva con la mano bien... bien para adentro, bien ¿verdad? Derecha para el pueblito, para abajo pues. del ombligo. Y que le dijo, ¡espérate! ¡Aguanta! ¡Me picotearon las nachas! Pero ¿sabes qué? Es que eso sí es indicado. Siempre tenemos que andar depilado a las mujeres. Pero hay muchos hombres que les excita eso. Que les gustan peludonas. ¿Qué? ¿Peludas? Sí, claro. Pero y las piernas y luego el trácata, 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 el píquete, qué píquete. Ah, pues nada más, mira, te pica como la barbita, ¿sabes? No, pero qué incómodo. Ah, yo sí me sentiría incómoda que me agarraran la pierna y bien peluda como lo quisiste hacer ahorita. ¿Qué quisiste hacer? Oye, yo te voy a contar otro a mi mejor amigo que tampoco lo voy a... que tampoco lo voy a ventilar. Estaba con su novia y le dijo, mi amor, hoy cumplimos un mes, ¿podemos hacerlo? Y ella dijo, pues sí, ¿no? Pues un mes. Digo, cosa normal, ¿no es cierto? Al mes, muchachas, al mes no se entregue. No se entregue. No, que pase un poquito más de tiempo. Sí, sí, sí. Unos 3-4 meses. Ay, no, tú tampoco te goces. Un mes, 15 días. Un mes, un día, ahí ya puedes. Pero él siempre había querido estar con esta chica, porque era su chica ideal, etcétera. Van al motel, al Luxor, precisamente. 2 goles, ahí les encargo, ¿sí? Gracias. Y están acá en el no sé qué. Y mi amigo acá, mira, pero bien firmes el muchacho, ¿no? Y de como trompa de... Haz de cuenta una trompita de elefante, pero así en paraguas. No, es que aquí nos podemos explayar. Bueno, y estaba tan nervioso porque era la primera vez que iba a estar con la que era su novia. Y obviamente era la mujer de sus sueños. Y entonces que le dice, ya apunta el condón.
agarra el condón y empieza a hacerlo así, y empieza a temblar las manitas, ¿no? Y no podía, así, y abre y rompe el condón, y ella, a ver, espérame, agarra el otro condón y se lo pone. Imagínate esa trompita. ¡No, De la pena, de la pena, y le dijo, mejor ya vámonos, ¿no? Y la fue a dejar a su casa. Ay, ¿y no lo volvieron a intentar otro día? Y la otra, mira, con el alcohol que le hervía. No. A mí me dijeron que yo me podía explayar. No, no, no. Oye, pero espérate, ¿no lo volvieron a intentar otro día? Ah, por supuesto, y hasta una bebé salió. Ay, ya sé a quién te refieres. Él es el mismo, él es el mismo. Ya sé de quién hablas. Así lo es. ¡Saludos! ¡Saludos, claro, claro! Oye, ¿sabes también que tengo otra amiga que tuvo una muy mala experiencia? Y es que de cuenta que ya estaban acá, según ella es súper caliente y súper sensual y sexosa y así. Ajá, pero esas que te dicen, ay, obvio, o sea, te cuestas y pones la pierna aquí arriba, ya sabes, súper erótica y sensual. Claro. Y un día nos dijo, ay, no me dio tanta pena ajena, que hace cuenta que ya habían llegado al motel, X, ya no voy a aventar ningún gol porque ese ya no fue Luxor. ¡Golazo! ¿A qué creyeron? Llegó al motel y que de repente le dijo, ay, ¿sabes qué? Hoy sí le quiero hacer un baile erótico a mi novio. Ay, Jera, es bien tronca para bailar. Pobrecita. Le hacía así. Parece que se estaba convulsionando la muchacha. Le dice, no, siéntate tú ahí en el sillón. Y el otro ya se saca súper padre. Claro, claro. Y mi vieja me va a hacer que como trompa elefante y 3 metros hacia el cielo. Y que mi amiga empieza. Fíjate. Así. Pobre, pobrecito. Pero qué oso. Qué triste. Fíjate que a mí sí me ha pasado, por ejemplo, no lo voy a negar, que traigo, que no tengo las piernas el chayotazo, todo lo que... Ajá, como ahorita. Ajá. Que, pero ahorita yo sé que no va a pasar. Qué bien dijo Loreta, ahorita que quisiste agarrarme las piernas, ¿no? Muy bien. ahorita sí no me prestaría. Pero, por ejemplo, si estás en tus 5 sentidos, sí es como más fácil decir, ay, hoy vamos a hacer a pararnos en la farmacia. Entonces ya le dices, espérame, hijo. Ay, sí, güey, ¿qué harías que salieras? Sí traje un rastrillo, es que me sale barba. No. O no sé, o haces algo, ¿no? O si vas a estar solamente con el brother este, pues sí te preparas. Claro. Por cualquier cosa. Claro. A mí sí me gusta prevenir. Pero ya que te agarran acá medio pasadita de copas y tú no hayas sentido que vaya a pasar. Claro. Pues ya te agarraron en curva. ¿Y sabes qué siento? Que la mayoría de estos osos es cuando estás borrachito, cuando se te hace fácil. Sí. Te voy a contar, otro amigo dijo, ay, vámonos a la peda, no sé qué. Sí, estábamos todos en casa de este amigo y nos empezamos a bañar cada quien por su parte. O sea, bueno, por turnos, pues, no todos juntos, para que me entiendan. Ay, ya querías hacer ahí una cosa gigante. Una horchata, básicamente, ay, pero no. Gerardo. ¿No? ¿Qué se me dio esa palabra? Que aquí te puedes explayar, entiéndelo una vez más. Bueno, déjame en paz, ya, cállate. Y entonces sale de bañarse y dice, ay, pues estos calzones, unos calzones, los perforó el muchacho, no sé si entre punes o cómo. Ay, Gerardo, no sé si ya estaban muy viejitos, los más perforados. Nos fuimos, estábamos platicando, bailando, agarra una muchacha, la muchacha le dice, pues sí, sí quiero. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Toma. ¡Ora! ¡Ora! ¡Hasta siento que se está temblando! Llegan a casa de mi amigo, mire nomás, en todas partes, se nos cae el letrero. Y llegan y obviamente le dice, ahora sí, desnúdate para mí. Ella a él, ella a él. Y él dijo, a huevo, yo soy bien acá, bien machín. Y entonces empieza a encuerar. Mi amigo es de muy buen ver y tiene muy buen cuerpo. Tú te imaginas la mujer ya bien, bien prendidita, así, mira, con los pezoncitos, y que se quita el pantalón y ella... ¿Es neta? Imagínate, como las mallas de Gloria Trevi. No, así, era... pobrecito. Es que muchacho. Luego, te voy a decir qué pasa. Luego es horrible, hombre y mujer, para los dos, que traigan un calzón bien fregado. Sí. O de abuelita. Que les cuesta irse a la cruz, ahí están 3% y aguantan, ¿eh? Y son de licrita, acá. Te lo prometo, resistente. Que era. No, a mí sí me pasó, una vez, bueno, no voy a decir nombres, pero sí me pasó... Que un calzón bien feo. Bien grande. Así, bien guango. Como mi falda ir usted. Así, oye. Que ni le hallabas la cosa. Que ni la chingadera la encontrabas tú. Una cosa bárbara. Oye, ese fue nuestro podcast. Qué bonito. Qué acuérdense, por favor. Recuerden que no hacer este tipo de osos. Después vamos a estar, a lo mejor no estaré con Loreta, estaré con alguien más o a lo mejor contigo, y les daremos más consejillos. Así es, todos los locutores estaremos haciendo podcast. Obviamente tú los vas a poder ver, los vas a poder escuchar, pero please no los compartas, o menos por fin no lo vayas a compartir. Porque es muy fuerte. Es fuerte, y sí, mujeres, piernita depilada, cauliflower depilada, sopecillo depilado,
un calzoncito bonito por si las flies, ¿verdad? Nunca sé más. Si no lo usaste, la siguiente lo usa. No, le da la vuelta, pues, para que me entiendas. No, no es cierto. Pero ante todo, si quieren ponerle, ustedes pónganle, pero cuídense muchísimo, por favor, sí, que es lo más importante. Tengan calzón roto, no tengan calzón roto, depiladas, peludas, como quieran, cuídense, por favor. Hay que prevenir enfermedades ligeras, gracias. Así es, te quiero. Yo también. Adiós. Espero escucharnos pronto. Bye. Besitos. Dale, cuídense.